hemos recorrido con nuestra presidenta y hemos vivido de años, ha estado aquí presente ella con nosotros y hemos vivido ese problema aquí en Fuerza Aérea. Más de 24 años, hoy esta gran mujer viene a hacer justicia. Nunca nos equivocamos y con la frente en alto seguimos diciendo que cuando venimos a pedir el apoyo para ella, lo hacemos de todo corazón, porque sabemos que es una mujer que cumple, es una mujer que lo que promete, lo cumple. Prueba de ello, este momento histórico que hoy viene a alumbrar a esta colonia. No me van a dejar mentir, pero aquí se nos han hecho las 8, 9, 10, 11 de la noche. ¡Qué oscuridad tan grande! ¡Qué oscuridad tan grande! Pero para que regresen la vida a ustedes, necesitan a un gobierno con mucha sensibilidad. Hoy tenemos una mujer que gobierna, pero gobierna con el corazón. A reparar más de 20.000 luminarias. En este momento, en esta hora, estamos en 14 puntos. Progreso, Barrio de la Fábrica, Ejido, Cumbres de Llano Largo, Zapata, López Portillo, Renacimiento por las zonas de hospitales, Coloso, Arroyo Seco, La Mica. 14 lugares estamos en este momento. El programa de Leer para Transformar conlleva a atender todas las peticiones que me hicieron desde que llegué hasta el día de hoy. Todas las peticiones que hicieron llegar al alumbrado público serán atendidas. Hoy es el inicio hasta terminar todas las peticiones que nos hicieron llegar. Hoy tenemos a una presidenta que va a resolver los problemas de Acapulco de raíz junto con ustedes. Gobierno Municipal de Acapulco, servir para transformar.